malo. ¿Por qué estoy suspendido? Sí, por favor, tenga la oportunidad de retirarse, ¿eh? Por favor. Por favor, no, no, está bien, puede ir a la puerta, por favor. No lo molesto, por favor, déjeme trabajar como ustedes trabajan. Bueno, por favor. Ahora sí, en la puerta. Ahí está, ahora. A ver, que ven acá a la puerta entonces la señora abogada lo que quiere pedir. Están diciendo que no pueden usar la sala. A ver, pero que tomen ellos la vista. No, pero ellos no pueden entrar. No, no van a entrar. Allá está bien. Acá el señor se llama Cabanillas. Normalmente me conoce hace tiempo. No, sí, señor, con respeto, lo estoy tratando. Como usted se merece, usted es el socio. Y me están diciendo que yo no puedo ingresar. Que hay una decisión. No, no hay disposición, señor Piri. Usted conoce. Estoy viniendo la. Están diciendo que me diga aquí la señora Almeida que yo no puedo ingresar. Van a consultar con la asamblea, con los responsables, para saber si me van a dejar pasar o no me van a dejar pasar. Amigo Guille Escobar, lamento decirle que la resolución está vigente todavía, por lo cual su derecho de asistencia a una exclusión o asamblea está detenido todavía. Hay que alegar, y menos, no puede ingresar ningún miembro ajeno a la asociación. Es una asamblea interna de los asociados solamente, ¿no es cierto? Los señores de la prensa están tomando la vista ahí. Convocado, para que le tome nota de que no puede ingresar, usted está suspendido. Ah, ya, correcto. Para que sepa que es, la está vigente, suspendido, pero yo no estoy suspendido. Es ilícita la suspensión. Según su parecer. Estamos en el litigio, pero de verdad es una forma que se manifiesta de la represión que hay en la TAI con esta directiva, porque saben que el punto de vista que yo voy a plantear no es de beneficio de los señores. Tienen la denuncia penal y yo soy uno de los que ha denunciado penalmente por la compra fraudulenta de 34 radios personas. Y esas son aparte de las razones por las cuales no me dejan ingresar. Yo quiero que quede eso.